Hello, good evening. Good evening. Good evening, Andrea. How are you today? Hello, good evening. Fine, thank you. Good evening, everybody. Welcome to the class. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase. Thank you very much for being here. Happy Monday. Espero que hayan tenido un fin de semana bien productivo, bien bonito, bien happy. Bien descansado, I hope so, ¿verdad? That's the most important thing, que es lo más importante, right? Teacher, me dicen aquí, student, dígame. Si me quiere decir algo privado, me puede. No sé si la puedo, fíjese. Ah, activar. Micrófono. Ay, no sé, tiene que... No puedo, no es, soy yo la que lo activo, pero le voy a decir aquí. No, usted tiene que darle permiso, pero ni me puede escuchar, Chani, la verdad. Voy a escribir en el chat. Ah, le tiene que dar permiso al micrófono. Donde dice. Creo que así dice llamar por internet. Ok. Ok, Ellen. Gracias por dejármelo saber. Thank you. Appreciate it. Bueno, I'm going to start. I'm really tired. Give me a second. Recuerden la plataforma. Estuve revisando plataforma y no todas las personas estaban trabajando ahí, please. So please, if you can, let's work on the platform. Okay. Copiado, teacher. Gracias. Good evening. Gracias. Good evening. Yo me había cuidado, teacher, pero ya ahora estuve haciendo un par y mañana también me pongo a hacer otro par. Uh-huh. Okay, excelente. Okay, so today is... What is this? ¿Por qué me han puesto 120 minutos aquí? No sé, ¿qué puso eso? I don't know. Bueno, let's go with the attendance for today. Today is Monday 18th. Ah, ya me mandaron la fecha al chat. Okay. Okay. Excellent. Andan progresando, andan active. Okay. It's perfect. Now, I'm going to go with the attendance. Pero mientras yo hago lo de la attendance, ustedes, pues, you can set the date. Okay. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Okay. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening. Hello there. Dayana Michelle Cruz Portillo. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Good evening. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, present. Hani Marisol Navarro Morales. Good evening, present. Ay, ya pudo activar el audio, qué bueno. Yes. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez.
Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Kirna Leticia Moya Menjivar. Good evening, present. Marlene. No, espere, wait. Mario. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Primer aviso, usted también. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lisset Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Sí contestó, pero creo que contestó suavecito, no se le escuchó. Stephanie. Se le escucha bien lejos. Ajá, pero sí se le escucha, pero bien lejos. Ok. Let's continue, guys. Bueno, ustedes que están en el ámbito farmacéutico, vaya, recomiéndenme algo. Si me pica mucho un yeso, ¿cómo me puedo rascar? Es una pregunta difícil. Doctora Castro. No se rasque. Eso estoy haciendo ahorita. Pero no se rasque porque eso va a provocar lesión y va a quedar estrías en las lesiones porque tiene inflamado. Entonces, como tiene inflamado y está se rascando, lo que va a provocar es una cicatriz y se va a dejar la cicatriz ahí. Entonces, lo que puede tomar es jarabe sigue bien alergia, que es para la comezón. Ay, sí, ¿verdad? Ay, no sé. Ya me dio cosa. Ya no, pues ya lo voto. Bueno, anyways, thank you. Necesitaba un regaño, entonces. Thank you very much. Okay. Let's continue today. Bueno, yesterday, bueno, solo un par de personas me mandaron la fecha. Only five. Yeah, I only have 5 days. Remember, today is Monday. It's July. It's 18. But with TH, 18th. And it's 2022 or 2022. Let me go with your presentation. Where is principiante? No, ¿dónde se fue? Where is it? Wait a second. Ustedes son Penit. Penit 1, principiante. Exactly. Okay, there we go. Bueno, en la clase anterior, in the last class, you told me that you needed reinforcement in some topics, which is okay. So if you know any other topic where you need reinforcement, and you want me to explain it to you, just tell me, okay? Solo me dicen, teacher, necesitamos refuerzo en ese tema. And I can easily do it. It's not a problem, not at all. Remember that we only have, I think it's, wait a second. Con ustedes yo terminaba el 22, right? 22nd. But we're gonna finish the 25th, ¿verdad? Yeah, we're gonna finish the 25th. So basically, if you think about it, esta es nuestra última semana. This is the last week here in the class. Entonces, si tengo un refuerzo en un tema, you just tell me, teacher, this topic, and I can easily explain it, okay? Now, prepositions of time was actually the topic we were practicing, era el tema, pero nos pasamos a things about months of the year, days of the week, and
the numbers, the ordinary numbers. So thinking about that, I'm gonna do a review really quick. What day is today, honey? ¿Qué día es hoy? What day is today? Monday. Monday. Me acaba de decir que mi mamá se muere. Monday. Monday. No. Ah, Monday. 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 Recuérdense, ¿verdad? Que die es morir. ¿Recuerdan que les dije que die es morir? No, die no se dice. Day. Okay. Excellent, honey. Monday. Primero me asustó, pero después me alegró. Let's go with Marta Lidia. What month is this month? ¿Qué mes estamos? What month is this one? Month. Spoiler alert. Acabo de decir. July. July. Excellent. Good job. Thank you. ¿Y saben que July tiene un doble sentido básicamente? Porque July es julio. Pero si yo le digo a usted, you lie, es tú mientes. Exactly. So we have a double sense there. You lie, you lie. Okay. Now let's go with Carlos. What year is this? The year is 2002. 2002. No, perdón. No, 2022. 2022, dije yo. Es 2002. Wow. Si fuera el 2002, entonces yo sería una niña de 6 años enseñándoles a ustedes. I was 6 years old and teaching you guys. 2002, qué buen año, qué bonito año. Al inicio del siglo, donde no habían pandemias y todas estas cosas. Ok, excellent. So now the question is, Marlene, what day is going to be tomorrow? ¿Qué día es mañana, verdad? Yeah. Es, creo es sí, en escritura, pero pronunciación sería Tuesday. Tuesday. No, sin la R. Vaya, aquí repita conmigo. Tuesday. Day. Tuesday. Tuesday. Okay. Okay. Next question. Karen, what is the last day of the week? ¿Cuál es el último día de la semana? Sunday. Ok. Eso es polémico porque alguna gente cree que el último día de la semana es Saturday y el primero es Monday, es Sunday, perdón. Y otra gente cree que Sunday is the last one and Monday is the first one, right? I don't know. It's just porque en Estados Unidos el calendario sí es así. Lunes es el primer día. Sábado, no, perdón. I'm sorry. I'm confused. Sunday is the first day of the week. And Saturday is the last day of the week. But here in El Salvador, we know that Monday is the first day and Sunday is the last day, something like that. Complicated, but not so complicated. Okay, we did that review. Now let's go with the prepositions again. Retomando el tema, hablábamos un poquito, we were talking a little bit about the prepositions of time, ¿verdad? Estamos hablando de preposiciones de lugar. With the prepositions of time, decíamos que hay formas de decir, for example, el lunes o a las 7 de la noche. Yo decía que si decimos días de la semana, vamos a decir on. For example, on Friday, we have classes. El viernes tenemos clases. On Friday. Now, si decimos una hora específica, vamos a decir at, ¿verdad? Una oración más simple. On Friday, we have classes at 8 p.m.
Yes or no? Again. Yes. On Monday, we have classes at es la hora, ¿verdad? 8 at 8 p.m. Now, ¿cuándo vamos a terminar el módulo? Voy a decir una fecha específica. Y cuando hablo de fechas específicas, ¿cuál utilizo? In, on, or at? In? El que no dijeron. On. On. A ver, explico de nuevo. Con cosas generales como años y meses, voy a decir in, ¿ok? Y con las décadas, años, meses, décadas, in. In July, in 2022, in, ¿ok? Cuando hablo de los, ¿ok? Cuando hablo de los meses, también digo in, right, in July. Pero cuando hablo de las horas, digo at, horas. At 8 p.m., at 10 p.m., at. También cuando hablo de tiempos específicos en el día. Decía que yo no digo in the night. ¿Se acuerdan que decía eso yo? No se dice in the night, se dice at night. At night, at night. Como tampoco en la mediodía no se dice in the noon, ¿se dice? At noon. At noon, correct, correct. That's how we say it. Entonces, tiempos específicos los manejamos así. Ahora, cuando voy a hablar de una fecha específica que tengo mes y día, o tengo incluso mes, día y año, ahí sí voy a utilizar on, ¿ok? On July 18th, el 18 de julio. On July 18th, on July 18th. Pero si solo dijera el mes, retomando lo que acabo de decir, si solo dijera en julio, ¿cómo diría? In July. In July, excellent, very good, in July. Pero como digo una fecha específica, y todavía soy más específica, on July 18th, 2022. Lo manejaría de esta manera. Ok, now, today is July 18th, Monday, July 18th, 2022. Based on that review that we just did, uy, por poco detengo la conversión de la clase anterior. Ok, vamos a hacer este exercise. We're going to do this exercise really quick. Ok, vamos a completar esto. We're going to complete this part here. Christmas. ¿Is on Christmas o at Christmas? On Christmas. Yeah, we can say on Christmas. Pero resulta que también podemos utilizar. At. At. Exactly. We can also in. Use at. No, on at. Se lo voy a enseñar para que vean que no miento. Mire, at. Ambos son correctos. Both are correct. No es como cuando voy a utilizar ese y el otro. No, ambos son correctos. Both of them are correct. Noon. A ver, si no sabemos este. Noon. At noon. Lo habíamos dicho. Ok. Siguiente. Monday. Día específico de la semana. On. On Monday. Correct. On Monday. Aquí está repetido. Porque no tendría que estar repetido, pero como ya está ahí, simplemente es at 8:20. Ok, at 8:20. Y aquí, the morning, ¿cómo lo decíamos? In the morning. In the morning.
Correct, in the morning. Les voy a dejar que hagamos del 6 al 13 by yourselves. Pero ya tenemos la idea del ejercicio. Yes or no? Yes. Excellent, thank you very much. Let's see, let's see, let's see. Let's go. Bueno, sí, let me see si me gustan estos grupos o no me gustan. Ahí estamos. Yeah, let's go. ¿Le dio problema, Andrea? Perdón, me sacó. Ah, ok. Vamos a enviarla a la three, number three.
Okay, so let's do the exercise. Wait a second. Okay, now we go here. Okay, we did this one, we did this one, we did this one, we did this one, and we did this one. So let's start from number six. Okay. Number six, Marta y Dalia. Okay, sería at or on. Yes, at correct. On. Both are correct, right? Excellent. Got him. In no, ¿cómo se dice? Okay, puede dividir el número en dos chiquitos, 2017 o puede decirlo okay. 2017. Okay, in 2017. Excellent. Mario. On. Yes. It's on the weekend, yeah, on. Porque estamos hablando como on the, on Monday, like that. Monday. Kirna. Una consulta. Deme ver. ¿Quién me dio la consulta? Ah, Stephanie, sí. Okay. Sí, estaba como investigando un poco para poder saber en qué momentos. Y tengo como que el ad se ocupa en periodos en tiempo preciso, el int se utiliza para months, para meses, años, países, ciudades o periodos de tiempo. Uh-huh. Y el on se utiliza para días y fechas. Exactly. Entonces, en el caso del weekend, no está hablando de un periodo específico. Sí, el fin de semana. El fin de semana es un periodo específico. Ajá, pero es como largo, o sea, porque está hablando del fin de semana, que son dos días, no un periodo específico de tiempo. Yes, pero lo tomamos así como por decir on Monday, on the weekend se toma dentro del mismo periodo de tiempo, aunque son dos días, pero lo toma de la misma manera. Porque es un periodo específico. Creo que parecía como in, pero no sé. Sí, y ambas formas se pueden. Ahora, esta es la variación. In en on para el weekend, ambas formas se pueden, porque in considera usted que es un periodo largo porque son dos días, yes, pero on también se utiliza porque estamos hablando como de un día de la semana, nada más que son dos y es un periodo ya establecido, entonces se puede utilizar así como lo tengo en esta parte de acá que tengo at y tengo on. En este caso aquí sí se puede variar entre los dos. Pero si me pregunta a mí cuál es el más utilizado y cuál yo vi que se utilizaba más en el corto periodo que viví en Estados Unidos es on the weekend. Por eso yo enseño y prefiero decir on the weekend. Pero decir in también está correcto en algunos lugares. ¿Se comprende? Ok, excelente. Sí, porque es, a ver, puede ser polémico, como les digo, que en un lugar se dice una cosa, en otro lugar se dice otra cosa, pero si ven en canciones, o sea, a veces dicen in, es cierto, a veces sí, sí dicen in, pero we party on the weekend, se me viene esa canción a la mente, we party on the weekend, es on the weekend, y en muchos lugares se toma como on, porque es un periodo de tiempo ya establecido, que conocemos. Ahora, aquí tengo the evening. Tenemos the morning acá, ya lo habíamos puesto. Veamos quién me ayuda. Mónica.
así como lo habíamos puesto en the morning, the evening sería in. Incorrect. En esta fecha específica, que ya habíamos dicho cómo era esa situación, ¿qué vamos a poner, Carlos? Carlos. Hola, perdón, es que tengo modo de internet por la lluvia. Ah, ok. Sí, es que se me va la señal. In May. But it's a specific date. Hola. ¿Cómo? Ah, perdón, on May. On May 5th. Ajá, porque tenemos aquí el 5th, right? On May 5th. Jenny. Siguiendo la misma lógica. On. Exactly. On July 28th. Estamos hablando de un año, un periodo algo largo de tiempo, ¿verdad? Por lo que sería... Eli. Twelve. Disculpa. La 12. Ya, yeah, 12. In. In 2013, correct. Jacqueline, and in this case... Es on. Exactly. On. On Wednesday. Okay? On Wednesday. Perfect. Now, let me just look for something that I want to show you. Vaya, yo escuché que dijeron que hay muchas cosas que se les están complicando en cuanto a la pronunciación, bueno, no, con el vocabulary and all these things. Para hacerles un poco más easy el viaje, o sea, del English, yo les recomendaría dos cosas. La primera, apréndanse los verbos. Sabiendo los verbos, nosotros tenemos un dominio del inglés muy amplio. Yo conozco el verbo, conozco lo que quiero decir, conozco la acción. ¿Ok? De acuerdo, esa sería la primera. We need to learn the verbs. Más adelante se van a dar cuenta que hay verbos regulares y verbos irregulares. We're going to be looking at that, pero después. Si pueden aprenderse los verbos, ahí tenemos una gran parte. Y la otra parte, que es una gran ayuda, que se llama cognate. Okay. Cognados, cognates. Estas son palabras que yo ya me sé, o sea, que usted ya se sabe sin darse cuenta. Por ejemplo, la palabra error. Error. ¿Qué le dice a usted qué significa esa palabra en español? Error. Se la voy a escribir en el chat todavía para que sea más fácil. Error. Ajá. Y se escribe igual en español, se escribe igual en inglés. Se pronuncia un poco diferente, yes, pero significa lo mismo. Ahora, estos son cognates. También hay unos que se llaman false friends, amigos falsos. Esos son palabras que suenan igual, pero significan completamente diferente. For example, actually. Actually, mucha gente piensa que significa actualmente. Pero actually significa en realidad. ¿Yes? Esos son falsos amigos. No tienen nada que ver. O sea, se parecen, pero nada que ver. Vamos a otro cognate. Kirna, si yo le digo la palabra activity, ¿qué le dice a usted que significa esa palabra? Actividad. Ah, mire, qué bien. And you know English. ¿Cómo sabemos eso? Otra. Jacqueline, yo le digo la palabra chocolate. Se la voy a escribir. Sí, por favor. Mírala ahí en el chat.
¿Qué significará? Bien diferente la estructura a la de español. La de chocolate. Yeah. Se escribe exactamente igual, pero se dice chocolate, como que no dijera la O. La segunda O. Chocolate. 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 Entonces esto es chocolate. Ahora, si yo aprendo los verbos y aprendo los cognates, voy a tener un dominio del inglés bien amplio. Siguiente, la palabra simple. Simple. Se escribe así. ¿Significa? Simple. Exactly. Me pregunta algo, ¿y cómo es? It's very simple. Es muy sencillo, es muy simple. It's very simple. Simple. Nada más que se pronuncia. Pull. Simple. La palabra... Let's see. Boom, 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 boom. Andrea. Hospital. ¿Qué significará eso? Hospital. Se la escribo. Hospital, no. Exactly, yes, it means that. Y mire cómo se escribe. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque cuando se fueron formando los idiomas, fuimos haciendo borrowings. Borrowings son préstamos. Préstame esta palabra porque yo no tengo cómo decir eso en mi idioma, fíjate. Ah, va, está bueno, pero vos préstame tal palabra. Ah, vaya, te voy a prestar tal palabra, pero vos me prestas tal palabra. Al fin que todas las palabras vienen de un solo origen, supuestamente, que es el... Latín. Latín. ¿Han escuchado? ¿Qué en latín significa? ¿Ya han escuchado eso? Que en latín significa, entonces tomamos muchas palabras así. Hay muchos cognates. Les voy a mostrar unos. Activity, actividad. Error, error. Metal, metal. Part, parte. Hospital, hospital. Company, compañía. Important, importante. Normal, normal. Modern, moderno. General, general. Manual, manual. Simple, simple. Control, control. Reduce, reducir. ¿Se acuerdan ustedes de aquel famoso reduce fast fat? No, fat fast. Reduce fast fat. Fat fast. Espérenme. Reduce fat fast. Fat es grasa. Fast es rápido. Reduce fat fast. Reduce grasa rápido. Se escucha más así sophisticated in English, ¿verdad? Reduce. Justify, justificar. Reproduce, reproducir. Describe, describir. Requires, requiere. ¿Está complicated esto? No, porque entonces si yo ya me sé los cognates y los verbos en inglés, yo tengo un dominio muy grande del English, ¿ok? Pero ahora, mi deber es darle la herramienta. Su deber es usarla. Estos son unos cognates, pero we have a lot of them. Entonces, imagínense cuántas palabras sabe usted ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, right? Yes, yo estudié inglés, no matemáticas, ayúdenme. ¿Sí son 18? 18. Yeah. 18. 18. Yes, it's 18. So we have, si le pregunto yo, for example, Marta Lidia, ¿qué significa activity? Actividad. Mire qué bien. Honey, ¿qué significa modern? Metal. No, modern, perdón, modern. Moderno. Excelente. Marlene, ¿qué significará hospital? No sé qué podría ser. ¿Hospital? Good job. Se lo pregunté porque es la doctora, ¿verdad? Ok.
Mario, ¿qué significará? Describe. Describir. Okay. Yes, that's what it is. As simple as that. Tan simple como eso. Si usted se va a Google y pone ahí cognates, pero hay en muchos idiomas. Entonces pone cognates en inglés y español, le van a salir un montón de listas, aunque se lo va a traducir al inicio, pero le van a salir un montón de listas que ¿qué me parece aquí? De cognates. Pero mucho cuidado, be very careful, porque también hay cognates que son falsos, the false friends, los falsos amigos. Estos nos pueden confundir. Entonces, primero yo tengo que asegurarme si eso significa de verdad lo mismo que significa en español. Si no, nos va a pasar lo que actually, ¿ok? Que es en realidad cuando nosotros andamos pensando que es, ¿qué estoy diciendo yo? Actualmente. Otro cognate que es falso, un false friends, que es bien común, que ustedes ya lo han de haber escuchado, es el de, ¿se acuerdan de aquel anuncio famoso de Éxito? De unos que enseñaban inglés. Enseñan todavía. Que la palabra exit significaba éxito, decía él, ¿verdad? Éxito. ¿Y qué significa open exit? Open English. Uy. Video para YouTube, yes. Ok, pero exit, ¿qué significa? ¿Alguien sabe el significado de exit? Salir o salida. Salida, la salida. Y él estaba sentado a la parte del avión donde decía exit. Y él decía que estaba sentado a la parte del éxito, pero estaba a la parte de la salida. Exit, ok. So, esos son false friends. False friends. Ok, now. Les voy a dar una listita. Wait a second, where is it? Okay, se las voy a escribir aquí. Ahí les están llegando el chat para que los vayan viendo, please. Vayan guardándolos porque esto después se elimina. Creo que cuando los mando a los breakout rooms se elimina. Mira, ¿qué te iba a decir? Ella fue la inauguración, ¿verdad? No, todavía. ¿Y cuándo vas? Están haciendo publicidad ahorita. Cerca aquí. ¿Cuándo va a invitar? Ya le apagué el micrófono ahí a la compañera. Pues sí, para que no vayan copiándolos, please. Por eso se los estoy mandando one by one.
Ok, there we go. Ahí los tenemos. Es una lista pequeñita. It's a little bit, I don't know. Si los tienen, cópienlos. Ahí pueden copiarlos en algún lado. Or you can copy in a notebook. Ok. Yes. Yes, Mario. Okay, ¿qué quiero ahorita? I want you to go to the breakout rooms y que intenten adivinar el significado de estas palabritas, ¿okay? Got it? Yes. Yes. Uy, no me he quitado esto. Sorry. Okay. Let's go. There we go.
Yes. Hola, teacher. Lo logró. Excelente. No sé por qué me cuesta. Le tiene que dar del teléfono. Es que sí, tiene que ser. Vaya, cuando usted se conecta, le dice unirse por audio, pero entonces usted le tiene, ajá, que dar clic ahí donde está el micrófono. Aparecen unos auriculares, ajá, creo, o un micrófono. Sí, ajá. Ah, pues ahí donde active y desactive el audio. Y le va a dar a la opción llamar por internet. ¿No le aparece esa opción? No, no. Uh-huh. ¿Qué le aparece? Solo me aparecen los audífonos y le doy clic ahí para activarlo y nada. Lo que hice ahora para activarlo, darle un clic afuera. Y así me lo activó. ¿No le aparece una ventanita por fuera que le dice que si desea llamar por audio? No. Que está bien, no, raro. Ajá. ¿Y, ajá, qué pasó? ¿Se salió de la sala o qué pasó? Me salí de la sala, por estar tocando los botones del celular, me saqué, me salí. ¿Y con quién estaba? Con Stephanie, Mario. Bueno, me imagino que ya han resuelto lo de los cognates ellos, pero le voy a mandar para, uh-huh, que la actualicen, ¿verdad? En este ratito. Basta, que estuvimos, okay, intentando, gracias, activar el audio. Thank you. Ok, you're welcome. Okay, let's see now.
Oh, espérenme, espérenme, but we have to go with the attendance first. Se me olvida. Okay, I'm gonna start with attendance. You turn on your mics only when you hear your name. Your cameras need to be on. Andrea Yasmin Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Present, teacher. Yeah. I have problem with the internet. It's okay, you told me. If you told me that your internet connection is bad, it's okay. Bad, bad, the video camera don't working. Okay, okay. The camera isn't working. It's not the internet, it's the camera? The internet is very bad. Don't connect properly the camera. Okay, okay. Thank you for letting me know. Okay, thank you. Diana Michelle Cruz Portillo. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. I have problem with my camera. For that reason, I didn't on. You didn't turn it on? Okay, I can see. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Hany Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kierna Leticia Moya Menjivar. I'm here. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. So, solo no se han conectado Diana, o sea, de los que se están conectando, ¿verdad? Diana en Roxana. Okay, I can see that. Okay. Well, let's continue. Okay, para las personas que me están escribiendo en el chat de las cosas de emergencia que tienen, yo comprendo. De hecho, muchas gracias por dejármelo saber. I know, yo sé lo que es eso, créanme. Yo también, no sé si es que ustedes me han acompañado por los momentos difíciles de mi vida o me traen mala suerte, pero yo también estoy en una situación. Ahora en la mañana me ingresaron, de hecho, estaba ingresada y salí en la tarde. Porque supuestamente lo de mi pie no es algo tan fácil, es una, un hueso, se me, no sé, como que se me... Yo, no se me quebró, supuestamente como que se me separó, like that. Entonces me iban a operarme, casi me desmayo de la, porque a mí me da ansiedad y después me dijeron de que no, que un, yes, un montón de cosas. Así que I'm sorry también, yo a veces sí siento que me estoy un poquito así como buf, pero porque I have a lot on my plate, se dice así en inglés, tengo como mucha carga en ahorita en mi cabeza y intento enfocarme, ¿verdad? I try, pero... A veces se me sale. De hecho, de mis otros trabajos estoy incapacitada, pero este, como estoy acá, solo estoy aquí chineando el piececito, right? I'm doing that. Pero gracias por su comprensión y mil disculpas si un momento sienten que como que me pierdo, ¿ok? Y gracias a las personas que me están comentando también sus incidentes, así yo comprendo mejor sus casos y sus cámaras apagadas, especialmente eso. Ok, let's continue with the class. We had a couple of words, tenemos un par de palabritas ahí, y vamos a intentar identificar sus meanings, significados. Kierna, list. Lista. Exactly.
Marta, optimistic. ¿Optimista? Yeah. Marta Lidia, urgent. Urgent, es más, ¿verdad? Pero es urgent. Orgánico. No, urgent. 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 Urgente. Yes, correct. Stephanie, negative. Andrea, motivation. Motivación. Mario, organic. Orgánico. Marlene, intelligent. Inteligente. Karen, vacation. Vacación. Jacqueline, dentist. Dentista? Yes. Jenny, okay. Secretary. Secretaria. Okay. Jamie, victory. Perdón. Victory, victory. Victory, victory. ¿Hicieron ese en su breakout room, Jamie? Victory. Se escribe en español victory. Se pronuncia victory. ¿No? Victory. Sí. Democracy, Ellie. Democracia. Exactly. Ellen, positive. Positivo. Excellent. Mónica, formation. Formación. Exactly. Ahora una técnica de pronunciación también. Vamos a ver aquí. Ok, Karen, gracias por dejármelo saber. Ok. Ok, let's continue. Una técnica de pronunciación es que las palabras que llevan tion, tion, se pronuncian shon. No se pronuncian chon, information, incorrect. Porque me lo están pronunciando como que fuera con ch, information, information, no. Information, shon. Les explico más a detalle. For example, this one. Like that. Si usted me lo dice así, está incorrecto. Porque esta C hace que suene information, information. Pero yo quiero que lo pronuncie con S, information. No es lo mismo information que information. Information. Vamos con otro. Tion. De nuevo, la misma. Situación. Situation. Situation. No es situation, es situation. Shun. Shun. Así como shun. Situation. Situation. ¿Ok? Like that. And we have to do it that way. ¿Se comprende eso de la pronunciation? Pronunciation as well. ¿Ven? Ahí también. Pronunciation. ¿Se comprende? Yes. Yes. Ok. Yes. Por ratos me siento así bien solita. Entonces, okay. Teacher, vamos yeah. A omitir la I. Oh, yeah. Muy bien. Muy buena observación, Kirna. Yes. Chion. Chion, no, information, no, information, information. Y esta A la vamos a pronunciar básicamente como se diría en inglés, ¿verdad? A. ¿Ven? A. Situation, situation. Uh-huh. Todas las que terminen en ation, ation,
todas las vamos a pronunciar así. Todas. Asian, situation, pronunciation, information. Por eso es que mucha gente le agrega el shon cuando van a hablar en inglés, ¿verdad? La trabajation, que el conocecation, y así, ¿verdad? Dicen cosas como esas. Porque sí, es muy común esta pronunciation. You see? Bien, en tu keep on practice pronunciation, para continuar practicando un poquito de pronunciation, me dijeron el fin de semana, me mandaron un mensaje y me dijeron, teacher, ya no sabemos el tongue twister. Y yo como, ¡ah! De verdad, ya se lo saben de memoria y todo. Así se lo aprendieron. Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad was bitter, so very bad, a bit of butter, and it was better than the butter, but very bad before. Me dijeron, sí, ya la puedo retar y lo puedo decir de pe a pa. ¿Verdad que sí? No, no es para aquí a los lados, es para aquí. Yeah. So we're going to practice a little bit more right now. I'm going to give you a little for pronunciation. This is just vocabulary practice. Take it as a break, okay? Oh, algo que se me olvidaba decirles. Stephanie, también me puse a investigar bien para usted lo de la weekend. Y sí, es on the weekend y más usado en Inglaterra at the weekend. Pero sin embargo, in the weekend es más como un modismo que hemos agarrado los que lo aprendimos y lo hemos popularizado en Estados Unidos, entonces se ha hecho como más popular. Okay, thank you. Uh-huh. You're welcome. Estados Unidos, en Estados Unidos e Inglaterra las cosas son bien diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos at en Inglaterra, England. También depende de eso lo que cambie. Okay, now, very but a bit of butter, but the butter, very but was bitter. So, very but a better butter, and it was better than the butter, very but, recuerden que no es but, por favor, es but before. Again, very but, a bit of butter, but the butter, very but, was bitter. So, very but, a better butter, and it was better than the butter, very but, before. Okay? So I'm going to send you to practice a little bit. Pronunciation. This is just pronunciation, okay? Let me see. Let's go. Jenny.
gracias. Yo creo que ya nos van a llamar. Vale. Otra, tres veces nuevamente. Ahorita. Bueno. Very bad, bitter, bad, bad, the bad, very bad, was bitter, so very bad, bitter, bad, and is was bitter, that day, bad, very bad before. Very bad, bitter, bad, bad, the bad, very bad, was bitter, so very bad, bad, and it was better than the very, very bad before. Very bad, bitter. Lo siento, Carita, pensé que había terminado. I'm sorry, I'm really sorry. Se lo está diciendo muy bien. Actually, really good. Solamente, the only thing, pero todo está muy bien. Lo único que le recalcaría yo sería esto, miren. Esa parte que marqué, ¿la ve? Bitter. Es a bit of. A bit of. No es a bitter, es a bit of. A bit of. A bit of. Pero lo demás, excelente. Excelente. Good job. Bien, buen trabajo, Marta. Excelente. A bit of.
Okay, let's go back. Now, we're going to continue and I want to see who wants to say it here. ¿Quién si quiere participar y decirlo acá? Nobody. Yo. Okay, excellent. Para que se me quite esta hambre, para que me deje hambre, vaya. Okay. Solo pongo en pantalla que soy muy bien. Oh. Okay, I'm gonna do it. There you go. Vaya. Very bad a bit of butter, but the butter very bad of bitter, so very bad a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Así. Wow, Carlos, good job. Really, 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 really good job. Muy bien, muy bien. Órale. Excellent. Teacher. Yeah. Este, bueno, hay que preguntar y aprender. Claro. Es good job. Good job. Buen trabajo. Ah, good job. Good job, yeah. Good job. Sí, se me quedó mucho eso en Estados Unidos, porque cuando trabajaba con niños chiquitos de kinder, las maestras para todo les dicen good job, good job, good job. Entonces se me quedó. Yo sé que no son de kinder, pero yo siento bonito decirles good job. Yes, eso significa good job, buen trabajo, excellent, excelente. Creo que solo eso os digo. Nice. Exactly, también dice. Exactly, yes. Yeah. Oh, otra cosa que digo mucho, no sé si me han escuchado que digo so. Eso significa entonces. Entonces. Pero no es tanto que yo esté diciendo entonces, es que es más como una muletilla. Okay, so yeah, I use it. Yeah, exactly means exactamente, you got it, es como usted lo tiene, exactly, it's like that. Estoy muy feliz ahorita porque me acaban de decir que sí me van a aprobar mi incapacidad. Me decían que no se podía porque supuestamente por ley yo no tengo derecho ni a morirme. Pero bueno, I got it. Yes, good job for me. Now, who wants to say it again? ¿Quién quiere? Sin presiones, no pressures. Remember, acuérdense que todos vamos a nuestro level. Yo no era de las mejores. Pero teacher, esa incapacidad es del seguro. No, es de bienestar magisterial. Ajá. Pero, o sea, ¿no es del seguro inglés corporativo que era o otra empresa? No, inglés corporativo no. Pues aquí no aplico, ¿saben? Porque especialmente estoy dando clases en línea. Entonces, siento que no sé. Ojalá que mi otra empresa no se den cuenta que estoy trabajando aquí todavía. Pero es que ya tengo que ir y es un cantón que ustedes no se imaginan. Entonces, es un cantón... Yo vivo en un cantón, pero desde que conocí el cantón donde trabajo, me di cuenta que vivo como en un cantón premium. No me daba cuenta que los cantones pueden ser así. Like, entonces. ¿Pero esa empresa está con el seguro social o es un hospital aparte? Yo pertenezco a Bienestar Magisterial porque soy maestra por ley de. Pertenece al Ministerio de Educación, entonces todos los del Ministerio de Educación forman parte de Bienestar Magisterial. Y es un seguro. No tiene seguro social, hija, sino que es Bienestar Magisterial. Muy diferente. Uh-huh. Ajá, es que yo le decía. Es muchísimo mejor. Es que yo le consultaba porque, por ejemplo, si, bueno, sé que en el medio de la educación, no sé si. Ustedes, así como el Seguro Social, si ellos trabajan igual para cobrar el subsidio. ¿Cobrar el subsidio? Ajá, por cada incapacidad será un subsidio. En el ministerio no le descuentan, Lija, ni como en el seguro. Ellos se los dan en un 100%. O sea, ellos tienen incapacidad y es como que si estén trabajando. No hay subsidio ni nada, sino que les pagan normal. Ahí quiero trabajar. Okay. Yes, tengo el 100% de mi salario. Vámonos para allá. Vámonos, doctora Castro, Mario.
Habría que sacar. Te dejo, homie. Habría que haber sacado la docencia desde hace mucho tiempo. Mi mamá me decía estudiar para maestra y yo, no, que no me gusta. Pero ahora que estoy ahí me quedo, ¿verdad? Me dice mami, yo, yes, yes, porque tengo derecho, no me pueden descontar nada de mi salario, me dan el 100% y me mandan con 60 días. Qué chido. ¿Dónde firmo? Yo no, 60 días de incapacidad, muero porque no gano nada. Donde hay que hacer fila para firmar. No, pero es que me lo dieron porque si es, o sea, a mí me querían operar del pie ahora. De verdad, me llegaron con los tornillos, la bata, me llegaron a enseñar, o sea, así como, vaya, póngase esto, me empezaron a tomar vena por todos lados. Y miren, yo padezco de ansiedad, pero así como diagnosticada por un doctor, no es que yo digo, ay, tengo ansiedad, ¿verdad? Y me empecé a llorar, hiperventilar, me dio un ataque, vi los clavos y todo, y no, yo estaba sola. Y si yo llegué sola manejando en un automático, llegué sola a que me dieran 12 días, decía mi mente. Y llegan con los clavos y yo me estaba muriendo. Hasta después que mi papá llegó y les dijo, no la pueden obligar, que no sé qué, que si había otra forma. Y me han puesto este yeso. Así que supuestamente es algo complicado, pero yo fui a trabajar el fin de semana. Pero ya tengo incapacidad. Anyways, out of the topic, pero sí, sí, es cierto lo que dice Stephanie. Bienestar magisterial es otra cosa, tiene sus maestres, sus doctores privados, especialistas. Por ejemplo, puede ser un doctor privado especialista y yo no voy a pasar como al seguro de especialidades, sino que voy a un consultorio privado y no hago tanta fila. Uh-huh. Yes, son los beneficios del magisterio. Sí, la diferencia es con lo del seguro del subsidio que ganó. Tiene el 100% remunerado. Sí, sí, sí. Yo cuando dijo subsidio dije, aparte de que me van a dar el 100%, me tienen que pagar, dije yo. Pero no, ya entendí lo que quiero decir. Ya. It's very different. Es muy diferente. Ya. It is. Yes. Bueno, 60 días aquí con el pie colgando, como lo tengo colgando en este momento, pero... ¿Cómo se llama el cantón donde va? Se llama Cantón Los Esperanzas en Jiquilisco. Ah. Queda buscando para el contrario del mar. No soy buena con las direcciones. Pero ya. Es muy lejos, es muy complicado, es muy barroso, no se puede entrar cualquier carro. Es por eso solo manejo estándar. Y cuando manejo estándar para allá, no puedo, o sea, imagínense, tengo que usar el pie izquierdo y el pie izquierdo es el que tengo dañado, o sea, no podría dar clase. Aparte que la escuela está en condiciones bien deplorables, cosas malas del magisterio, y donde voy a dar clases, tengo que bajar una caída de lluvia, o sea, no son gradas, sino que son esas caídas que hacen para la lluvia, que son así, no, sino que así con las construcciones, que hacen como, son como tipo graditas, pero es para que pase la lluvia, si pasa correntada fuerte. Entonces, para llegar a mi aula... ¿En una vereda? No, en una construcción normal, por ejemplo, en cualquier construcción de un edificio, hacen unos pasos donde solo son como canales para que pase la lluvia, si es fuerte. Entonces, para llegar a mi grado, no hay gradas, sino que son esos canales por los que me tengo que bajar. Y son unas gradas... como así, un poco más, ni siquiera son súper altas, porque no son gradas, son paso de lluvia. Entonces yo joven me mandaron para allá, bueno, como viene la joven que se vaya hasta allá, pero ahora no. So, eso. Yes. Ni modo, eres what it is. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere decir otra vez? Ya dijo Carlos, pero Carlos ya pasó ya rato, no me pueden decir no, pero es que Carlos no. ¿Quién quiere? Who wants to try it? Cada quien a su ritmo. Cada quien puede. I know you can. Come on. One more. Just one more. I'm trying, but I need to see you. Okay, perfect. That's the attitude. Eli. Very bad a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad a better butter, and it was better than the butter very bad before. Good job, guys. Ustedes están haciendo un muy buen trabajo con su pronunciación. Very, very impressive. Muy, muy, así como sorprendente. Very impressive. Good job. Okay. So,
Ahora, Carlos y Eli lo dijeron rápido, porque es su nivel al que han llegado a decirlo así de rápido. Si yo lo digo más lento que ellos, no estoy mal, estoy a mi nivel. ¿Qué voy a hacer? Seguir mejorando para decirlo rápido, pero con que lo diga. De hecho, quiero resaltar Marta Lidia. Fui a eso breaker room con Marta Lidia y la escuché decirlo 3 veces y solo un error. Just one mistake. Todo lo demás, perfect. Muy bien hecho en realidad. So, ¿que las compañeras que estaban con ella probablemente le ayudaron? Probably. Pero también es progreso de quién? Marta Lidia. It's her progress. Es su progreso. So, los progresos son individuales para cada quien. Ok. Now, let's go here. I wanted to see something. This is the last activity we're going to do. And tomorrow vamos a ver prepositions of place, preposiciones de lugar. Okay, prepositions of place is something I'm going to show you. Okay, here. We have on, in, and at, as you know already. So what we're going to do is we're going to write an email. So this is like an email from, de, to, para, subject es como el, ¿cómo se le dice esto en español? Asunto. Asunto, exactly, exactly, asunto, subject. So what are we going to do right now is we have 1, 2, 3, 4, 5 blank spaces, espacios en blanco, blank spaces, bueno, no en blanco, espacios libres, blank spaces, okay, 5. We need to write in every space on, in, or at, según corresponda. For example, are you busy Monday afternoon? Estoy hablando de un día y específicamente un tiempo de la tarde. ¿Qué sería aquí in, on, at? On. On Monday afternoon, correct. That is correct. So that's the activity we're going to do. Tomen una captura, take a screenshot y vamos a hacer esta actividad. ¿Ok? Me avisan cuando están ready. Yep. Okay, I think you're ready. Ahí vamos.
Ok, rápidamente veamos la respuesta para que podamos irnos. I'm sorry. Aquí was on Monday, ¿verdad? On Monday. Aquí sería Marta y Dalia. At. Exactly. Y en este caso también sería Andrea. At. At. Exactly. Will be March. Kirna. Tiene apagado el micrófono. In. In March. Ok. And here, let me see. Mónica. On. On Sunday. Excellent. Nada complicado, ¿verdad? Let me see the attendance. Solo voy a confirmar las personas que están. Diana no se conectó, ¿verdad? Y tampoco se conectó Roxana. Los demás todos están present. Solo se tuvo que retirar Karen. Me pidió permiso. Y yes, that's it. I think that's it. Creo que eso es todo. Ok, guys. I will see you tomorrow. Vamos a estudiar preposiciones de lugar. Prepositions of place. Ok. Have a good night. Que tengan una muy buena noche. Ok. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Take care. Bye. Bye. Good night. Bye. Thank you. ¿Tienen alguna pregunta? No, no. ¿O sí?
perseguidos por pertenecer a las pandillas, ha llegado el momento. Si tengo bloqueado, aunque si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, vayamos a mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cazando junto con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistra. Una puta cómica, soy una terrorista. Cuando... Hey, yo super queriendo con vamos a tratar a Raina o quien ya no está más cercano. Ahora con su imagen, con todo como canta. Raina. ¿Vos crees que Javier está ahí? No tiene que ya. No vi el momento que era. Candela, que te voy a dar candela, sigue por tu pera o te prendo en mi cartera. Candela, soy la falla del sistema. Sigue por tu pera antes que prenda tu amistela. Lo que traigo es fuego, sorry, si te metes mi vuelta. Siempre que lo quiero, me lo como. No oculto, si no me escuchan. No me espera a ti, mira, venir. O yo llegué a la regla invertir. Bájala tu ropa. Creo que está innovando. Y es que básica que la quiera amarrar, pero clásica que no pueda ni empezar, porque básica, clásica que se prenda como llama y te dice pa' cenar. De buena un poema, de mala un problema, no tengo miles en tela, sin mil dime en la cartera, macho, mila, te mato con... Pila, Mario, neta, todo lo que tú tienes que ¿qué es lo que es lo que es una imagen gigante así de por vaina? ¿Qué hay? Tengo del fuego, nazco de nuevo, ando mirándome cómo me muevo, lo tengo mandándome fotos del huevo, lo tengo moviendo las fichas del juego, estoy tranquilita, yo a nadie le ruego, novio cubano y tengo otro que suego, mucha mercancía para un solo hueco, mujer de negocio, tremenda pacheco, están haciéndome pasión en el tablero, yo soy la cabrona que lo uso primero, ¿sabes qué? Sí.
a la puta y a todos los pucheros. Esto es para la gente que hace su dinero, que trae mil filis con el cenicero. Que yo soy la hija de un buen hechicero. Yo tengo la llama para hacerte un reguero. Tú no me controlas mi santo te entero. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Esta chamaca se sabe la clave. Tiene los códigos. Tiene la llave, lo tiene mordido y ahí te le da. Yo soy candela, quiero gabela. Un amarre, te prende una vela. Me así con el puto, suenan bubucelas. Llego a la villa, no se escuchan sirenas. Y están en la dura, como topillicas. Yo ni con los dientes, es angelica. Me su macho flow, que angelina. Dime que soy guapa, que soy una menina. Tú te le gota, sé que soy una femina. La fina de la escuela, la vida en la secuela. Sacando la galope, si la estoy sin escuela. Cogiendo altura, mírala como vuela. Lo que quiero saco en mi casa, en el trato como de maniata. Quiero un video.